Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos una vez más a Somos Noticias en este día miércoles 14 de julio de 2021, ya promediando el mes de julio, promediando esta semana también, así que vamos a estar aquí, a pesar de la lluvia, como siempre, para acompañarlos con todas las noticias de la ciudad y de la zona, como hacemos siempre. ¿Cómo están los chicos en el control? ¿Todo bien? Mojados, me dicen, bueno, sí estamos ahí trabajando muy cómodos, pero bueno, como siempre, con muy buena onda para acompañarlos, como les decía. Vamos a abrir la ventana, hoy no salimos a la calle, abrimos nuestra ventana, miramos desde nuestra cámara de exteriores y ahí vemos en el domo las gotitas como van cayendo. En este día que paró, pero muy poquitito, llueve desde la madrugada, mucha agua ha caído, ya vamos a estar... A ver si podemos dar con los datos de cuánta lluvia ha caído sobre Concepción del Uruguay. Pero lo cierto es que, como decíamos, no ha parado desde la madrugada, que llueve y llueve en este día miércoles. Ayer estaba previsto la lluvia, tormentas aisladas. Primero hubo una alerta meteorológica, después bueno, se levantó la alerta, pero sí hubo tormentas ayer en Concepción del Uruguay. Se espera para hoy durante todo el día lluvias y tormentas. Y mañana también, que para mañana jueves estaba pronosticado ya nubosidad variable, bueno, se corrió un poquitito y al parecer tendremos lluvia mañana también. Veremos qué pasa. A esta hora lo concreto es que tenemos 13 grados 9 minutos de temperatura, la humedad es del 99%, la presión 1013.6 hectopascales, el viento sopla del sudeste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad reducida 8 kilómetros. Y allí en el puerto siguen trabajando estos dos buques. Recordemos que llegaron dos buques el fin de semana. Ambos van a estar cargando madera de pino para exportar a China. Así que, bueno, si pasan por allí por el puerto, si dan una vuelta, van a poder ver cómo se está trabajando estos dos buques y continúan las cargas y la exportación de madera a China, que ha sido lo que más se ha exportado en estos últimos tiempos y este trabajo que continúa y a muy buen ritmo. Les cuento, mientras vemos el río que está creciendo, el río Uruguay, frente a los muelles del puerto local, la medida de hoy, la marca, es 2,20 metros creciendo. Nos informaron recién los chicos de Prefectura de Puerto, así que bueno, les agradecemos como siempre por brindarnos toda la información. Yo aprovecho también en este día súper gris, así como lo vemos en pantalla, para que nos cuentes qué estás haciendo, cómo estás viendo el noticiero, estás almorzando, estás de sobremesa. Bueno, contanos, 15-62-99-24, ¿qué se hace en estos días de vacaciones y con lluvia? ¿Los chicos qué eligen hacer? ¿Vamos por la tecnología, la tablet, la compu, o se pueden hacer juegos de mesa, eligen hacer manualidades, pintan? Los chicos, bueno, también nos pueden contar cómo pasan estas vacaciones de invierno a nuestro número de WhatsApp que está en pantalla, y si no, también por Facebook o Instagram, somos Concepción del Uruguay. Empieza a seguirnos si todavía no lo hiciste, entérate toda la información. Y también te cuento que podés ver el noticiero, si tenés ganas, desde la tablet, por ejemplo, desde el celu. En nuestro canal de YouTube, somos Concepción del Uruguay, también nos buscás allí. Podés suscribirte y recibir la información, la actualización de nuestro canal de YouTube también en tu celular. Así que bueno, ya sabés cuáles son nuestros contactos. Te esperamos, esperamos tus consultas, tus comentarios en nuestras redes sociales. Y por supuesto, quédate con nosotros porque tenemos muchas noticias. Vamos a actualizar rápidamente los datos del coronavirus. Los últimos datos reportados por el Ministerio de Salud de la provincia en todo Entre Ríos se detectaron en el día de ayer, 13 de julio, 641 nuevos casos de COVID-19. 26 casos en Colón, 54 en Concordia, 13 en Diamante, 51 en Federación, 12 nuevos casos en Federal, 1 en Feliciano, 13 en Gualeguay, 133 en Gualeguaychú, 25 en Islas, 21 nuevos casos en La Paz,
3 en Nuevo Ya, 124 en Paraná. La verdad que bajó muchísimo desde ayer, que eran más de 200 en el departamento Paraná, bajó este número. En San Salvador, 2 nuevos casos, 36 en Tala, 72 casos en nuestro departamento Uruguay, 3 en Victoria y 42 en Villaguay. Si me acompaña, señor director, un segundo, queremos contarles bien los casos del departamento Uruguay, donde fueron registrados. Vamos a corroborar acá los datos. Los entonces 72 casos de nuestro departamento, 10 fueron en Basavilbaso, 3 en la localidad de Caseros, 2 en Colonia Elía, 54 en Concepción del Uruguay, 2 en Herrera y 1 en Villa Mantero. Estos fueron entonces los casos en nuestro departamento Uruguay. En total se llega a la provincia a 119.076 nuevos casos de COVID-19. Y bueno, y en Concepción del Uruguay, en nuestra ciudad, como les decíamos recién, 54 nuevos casos se informaron. Hay actualmente, a hoy, 410 casos activos conocidos de COVID-19, los que están registrados. Internados, hay 36 personas en el hospital, de los cuales 7 están en terapia intensiva. Y hoy 14 de julio es el Día Mundial del Auxiliar en Enfermería, así que saludamos por supuesto a todas estas personas que cumplen este rol esencial en el sistema de salud. Así que bueno, para todos los auxiliares en enfermería les deseamos un feliz, feliz día. Y hablando de personal de salud, hace un tiempo nos propusimos esto de recorrer los distintos centros de salud que hay en la ciudad, tanto los provinciales como los municipales. Visitamos el Centro de Salud Chiacomotti hace algún tiempo y bueno, por esto de la vacunación y de que hay tanto personal afectado allí a la vacunación y al CEF, no hemos podido ir todas las semanas como nos hubiera gustado. Pero ayer, que no hubo vacunación, aprovechamos este día y fuimos a visitar el Centro de Salud Rocamora. Queríamos saber qué tipo de servicios brindan, en qué horarios y cómo se están manejando con los protocolos y los turnos y demás. Atención, porque en la nota les contamos a qué número de teléfono pueden llamar. Estamos trabajando, nosotros trabajamos normal, con vacunación, sobre todo vacunación pediátrica, la hacemos los lunes, miércoles y viernes, es pediátrica y embarazada, de 7 a 11, y martes y jueves vacunación de adulto, sobre todo lo que es antigripal y neumonía. Después tenemos el servicio de pediatría, con 3 pediatras, que ellas vienen los lunes y los miércoles, el servicio de obstetricia, ginecología y clínica general, y también tenemos ecografía. Es el único centro de salud que cuenta con un ecógrafo y vienen de todos los centros de salud, vienen a hacerse las ecografías acá con turno programado. ¿Y para todos los servicios? Para todos los servicios el turno es programado. Menos lo que es vacunación pediátrica. Vacunación de adulto es todo programado también, porque como ustedes pudieron ver, nuestro centro de salud tiene una sala de espera muy reducida, entonces vamos tratando de manejar de que no haya tanta gente adentro. Claro. También tenemos odontología, esa atienden dos profesionales, lunes y miércoles y martes y jueves. Bien. ¿Los turnos se sacan con mucha anticipación? No mucho. Tratamos de que no tengan que esperar mucho. Tenemos también los turnos por ahí para que no vengan. Los damos por teléfono. Ajá, se los van programando y se los van agendando por teléfono. Tratamos de que no sean muy alejados o por ahí vemos. Tenemos servicio de psicología también, con 4 profesionales. Ellos hacen adulto y pediátrico también. Bien. Sí, por ejemplo, se me ocurría, ¿no? ¿Atienden alguna urgencia el tema de dentistas y demás? Sí, eso sí, eso es sin turno. Sí, eso siempre es sin turno. Por lo general vienen y, bueno,
si no están en el momento, tratamos de ubicarlos en otros centros de salud, uh-huh. con la ventaja de que podemos llamar y ver dónde hay otro y bueno, se traslada a la gente. Bien. ¿Cuál es el número de teléfono? 15-58-60-15. Nosotros atendemos todo, menos llamada de WhatsApp por ahí, porque se nos complica. Pero después, por lo general, ya les decimos que nos agenden y nos mandan un mensajito con su nombre y después ver los estados, porque si no viene algún profesional o se agrega algo, ellos ya los van manejando así. ¿Tienen toda la información? Sí. También tenemos en las redes sociales, también nos manejamos con eso. Sobre todo para darle información a la comunidad. Bueno, y allí entonces el trabajo y el teléfono también del Centro de Salud Rocamora. En el mes de junio en la Argentina se aprobó la ley de cupo laboral travesti trans, por el cual el Estado Nacional tiene que garantizar el 1%, al menos el 1% del trabajo para estas personas travestis y trans. Esto se ha militado por mucho tiempo, se han trabajado las distintas asociaciones y demás. Y bueno, por eso también es que desde las instituciones están viendo cómo se va a llevar adelante, cuáles son los puntos de esta ley. Este es el caso de la gente de ATE, que ha propuesto para mañana, 15 de julio, un conversatorio. ¿Quiénes van a estar presentes? La activista y candidata legisladora Paula Arraigada, con quien habíamos hablado nosotros también cuando se aprobó esta ley, y por Concepción del Uruguay, Brisa Galván, que también es activista. Digamos, el conversatorio lo organizamos por diferentes reclamos de los organismos nacionales que compañeros están afiliados a ATE, por el tema de ver cómo se va a implementar la nueva ley del cupo laboral e inclusión laboral trans. Así que bueno, decidimos realizar un conversatorio para que nos comenten a nivel nacional de cómo, del tema de la ley, cómo surgió, todas las previas al proyecto, al anteproyecto. Así que bueno, nos comunicamos con Paula Arraigada, que es una compañera que es militante trans, también es asesora en el Congreso. Ella muy bien predispuesta para darnos toda la información para poderla llegar, que digamos que llegue a los compañeros y compañeras de acá de Concepción del Uruguay y de Entre Ríos, porque esto lo organizamos en conjunto con la Secretaría de Formación de ATE Entre Ríos, que está a cargo de Gabriela Refati, porque en realidad al ser un sindicato de trabajadores del Estado y trabajadoras, tenemos que estar en conocimiento realmente de la ley esta, que la verdad que muy contentos desde ATE estamos, porque fuimos parte también de la lucha para que se logre este nuevo derecho. Así que bueno, esa sería la idea, es mañana 15, jueves 15 a las 19:30 horas por Zoom. Bueno, la acompaña a Paula Brisa Galván, compañera trans de acá, militante de Concepción del Uruguay, activista, que trabaja en la área de salud de acá en el Chacomoti, que en realidad ella va a estar para contarnos la realidad que se vive a nivel provincial de que tienen ella con respecto a lo que es la inclusión laboral. Si bien acá en Entre Ríos sabemos que tenemos ya la ley, pero estaría bueno que, digamos, está bueno que una compañera que del colectivo nos cuente si se está implementando, cómo se está implementando, todas esas cuestiones que la verdad que por ahí nosotros nos ponemos contentos o contentas por el tema de la ley, pero a la hora de por ahí de aplicarlas no se logra como nosotros queríamos, pero bueno. Generalmente siempre se termina seguir luchándola y peleándola para que realmente se apliquen las leyes. ¿Hay que hacer una preinscripción? ¿Cómo se puede hacer para acceder? No. Entra en la página, está en la página del Departamento de Género, Departamento de Género y Diversidad de ATE Uruguay, que es una página de Facebook. Ahí está el link, es un Zoom. Directamente para entrar, o también está en la página de ATE Seccional Uruguay, está en las dos páginas de Facebook,
Solamente hay que ingresar y bueno, y si no, pedirlo por privado no hay problema, se pasa porque es para todos, no solamente para los afiliados y afiliadas a ATE. La realidad es que tenemos compañeras que están trabajando y militando todos estos nuevos derechos que también por ahí les llega a interesar y no hay problema, pueden llegar a entrar para conocer de qué se trata, ¿no? Así que entonces, todos los interesados que quieran ver de qué se trata esta ley, conocer un poco más y las experiencias de estas militantes, activistas, pueden hacerlo este jueves 15, mañana, a partir de las 19:30 horas, por Zoom. Es gratuito, así que todo el mundo lo puede hacer. Vamos a cambiar de tema. Ayer les mostrábamos algunas de las propuestas para hacer en estas vacaciones de invierno que comenzaron este día lunes y que van a ser hasta la otra semana, 15 días de vacaciones como siempre. ¿Qué cosas podemos hacer con esta pandemia en este contexto que tenemos tantas limitaciones? Bueno, una de las opciones es hacer un vuelo bautismo en el aeroclub local. Antes que nada, tengo que agradecer a la Dirección de Turismo que nos avisó de esta promoción que están realizando. Nos pidieron un flyer, por lo tanto nosotros les mandamos un folleto para que puedan promocionar. Y sí, todos los fines de semana, al igual que todo el año, estamos realizando vuelos de bautismo. El vuelo es un vuelo alrededor de la ciudad para 3 personas. Estamos analizando también realizar una segunda opción, como un vuelo más largo, más para el lado del Palmar, pero eso ya hay que programarlo. Pero bueno, estamos brindando esas opciones durante estas vacaciones, ¿no? Sábado, domingo y feriado estamos a partir de las 3 de la tarde, hasta que, bueno, el sol lo permita, ¿no? Así que es una linda opción porque en el aeródromo municipal es de libre acceso, por lo tanto, este fin de semana, por ejemplo, estuvo lleno de gente, siempre respetando las distancias pertinentes con el tema del COVID. Pero estuvo muy lindo, la gente se acercó mucho. La mayoría ya va con el grupito armado para poder volar, ¿no? En familia, con amigos. Hay que hacer por ahí hincapié que es para 3 personas solamente. Por ahí alguna gente te pide que llevar a un nene en la falda, cosas que no está permitido, así que es para 3 personas el vuelo. Es un vuelo que dura aproximadamente 25 o 30 minutos y bueno, se recorre las islas, la costa. Se puede ver el centro. No, es un vuelo muy sencillo, no tiene contratiempos, así que no hay ningún tipo de contraindicación. Incluso han volado personas con discapacidad, así que eso fue muy lindo. Han volado gente no vidente, gente en silla de ruedas, y los hemos ayudado a subir a los aviones, y fue un vuelo hermoso, la verdad. Y la edad, generalmente, de los 8 para arriba es la que más lo disfrutan. Hay chicos que han volado con 3, 4 años y terminan durmiéndose en la silla, ¿sí? Pero bueno, a partir de los 8 o 9 años ya los chicos están muy emocionados y bajan muy contentos, así que eso es muy lindo. En las redes sociales estamos con el Instagram como Aeroclub Concentro Uruguay y en el Facebook también como Aeroclub Concentro Uruguay. Cualquiera de las opciones se responden inmediatamente, así que no va a haber problema por... Y si no, acercarse al lugar, ¿no? Al aeródromo, que es, como te digo, la entrada es libre y gratuita, así que pueden ir, pasar el día, disfrutar el sol, el tiempo. Sí, exactamente. Hay mucha gente que va simplemente a mirar y termina enganchándose, subiéndose, preguntando. Incluso muchos alumnos que se han ido a chusmear y terminan siendo alumnos de la escuela, así que eso nos viene muy bien. Bueno, antes que nada, déjame agradecer a la Dirección de Turismo, que la verdad que gracias a ellos este fin de semana fue un furor, el aeroclub estuvo lleno, 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 lleno. Así que muy contento con todo esto. Bueno, y como decía Matías allí, si no se animan, si no todavía da un poquito de miedito volar, pero se puede ir a ver, a disfrutar del espectáculo y cómo, bueno, pasar una tarde en familia también, en un lugar al aire libre, por ahí para cambiar un poco y tener otra posibilidad, otro espacio a donde ir a tomar unos mates en familia, como decíamos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Entre Ríos va a acceder la provincia a un programa nacional por el cual se van a financiar distintas obras.
Se ha presentado un programa para financiamiento de proyectos, un programa de preinversión, donde va a posibilitar que las provincias, particularmente Entre Ríos, presente muchos proyectos que hoy no se consigue financiación para realizar luego, con posterioridad, distintas obras. Esto es muy importante porque normalmente las provincias tienen que destinar muchos fondos en consultoras o llamar a licitaciones para proyectos, y tener este fondeo que es de 1.700 millones de pesos nos va a permitir poder lograr llevar adelante una cantidad de proyectos y poder ejecutarlos. Y esto es muy bueno no solamente para esta gestión, sino también para gestiones futuras, porque significa planificar, ver no solo lo inmediato, sino también dejar sentadas las bases para el desarrollo y el progreso que la provincia necesita sobre ejes y cuestiones que resultan estratégicas, tanto en materia de obras públicas como en cuestiones productivas, como en cuestiones ambientales. La verdad que resulta muy interesante poder tener esta fuente de prefinanciamiento de inversión. Esto genera que se puedan presentar consultoras locales, y también esto ayuda mucho a los municipios, porque a veces la capacidad para generar proyectos se dificulta en municipios o en comunas, y esto va a permitir también que en la distribución demográfica de la provincia de Entre Ríos se encuentre la posibilidad de llevar adelante una idea o algo, un esbozo, un diseño de una obra que se necesita, por ejemplo, pueda tener plasmado en un proyecto ejecutivo que esté en condiciones de ser licitado. El gobernador estuvo en Concepción del Uruguay el fin de semana, recordemos, estuvimos compartiendo sus palabras en el acto por el bicentenario del fallecimiento de Francisco Ramírez, pero estuvo recorriendo distintos lugares, distintas obras, como fue, por ejemplo, la obra de la Defensa Norte, obra que ya lleva un 90% de avance. Esto lo publicaron justamente en la página de el gobierno de Entre Ríos. 90% de avance entonces de esta obra. Estas imágenes son nuestras, son del 28 de mayo, como dice allí en el Zócalo. El gobernador Burdett recorrió esta obra que registra un grado de casi el 90% de avance. Se trata de esta obra de infraestructura de grandes dimensiones que cierra el anillo protector de la ciudad ante las crecientes del río Uruguay y la ejecución de una infraestructura clave contra las inundaciones. Es una obra trascendental para la ciudad y en especial para las familias que sufren periódicamente las inundaciones, pero principalmente reafirma un modo de trabajar mancomunado para llevar soluciones a la gente, dijo Burdett, quien estuvo acompañado por el intendente Martín Oliva y el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard. La defensa, financiada por los gobiernos nacional y provincial, está diseñada para resguardar toda la zona norte de la ciudad a través de un cierre sobre el arroyo El Gato, uno de los ejes a través del cual se inundan los barrios Cantera 25 y San Isidro. De forma complementaria también se realizó la construcción de un conducto pluvial por calle Ugarteche en sustitución del canal a cielo abierto existente y obras tendientes a delimitar el alcance de la zona de reservorio, evitando su ocupación a futuro. Esta obra, que tiene por objetivo la ejecución de la defensa contra inundaciones del río Uruguay en el sector norte de la ciudad, en la desembocadura del arroyo El Gato, el arroyo Molino y de los barrios Cantera 25 y San Isidro, avanza en los trabajos de construcción del conducto pluvial por calle Ugarteche en sustitución del canal, como decíamos, a cielo abierto existente y obras complementarias con la finalidad de delimitar el alcance de la zona de reservorio, evitando así su ocupación. Se trabaja en la ejecución del terraplén de defensa contra inundaciones, el cual contiene elementos viales arquitectónicos que permitirán, por un lado, mejorar el acceso norte de la ciudad, así como también integrar la avenida costanera al parador tradicional de la Salamanca. Se continúan los trabajos de terraplenes y movimientos de suelo y relleno con arena en el sector de saneamiento, en el sector aledaño a la estación de bombeo, y asimismo avanzan las tareas de construcción de la estación de bombeo, continuando con los trabajos de colocación de la armadura, encofrado y posterior colado de hormigón en el sector de canal de descarga y la cámara de descarga. Se iniciaron también ya los trabajos de ejecución del muro de sostenimiento del terraplén aledaño a la estación de bombeo, cercano al sector donde se va a ejecutar la sala de máquinas. Bueno, ya seguramente si han ido para el lado de Banco Pelay habrán pasado por allí, ya está este asfalto también, como vemos en imágenes. Así que bueno, se avanza, una obra que
esperaba que ya estuviera terminada, ¿no? Cuando comenzó la obra, perdón, nosotros les fuimos mostrando todos los distintos avances. Obra que se paró por algún tiempo, que se volvió a retomar y que ahora, según afirman desde el gobierno de Entre Ríos, ya lleva el 90% de avance. Esperemos a ver si va a estar terminada para antes de fin de año. Lamentablemente dos hechos ocurrieron en nuestra provincia, dos accidentes que tienen en común que fueron protagonizados por camiones, por camioneros. Vamos a mostrarles algunas imágenes y les vamos a contar qué fue lo que ocurrió. Primero este vuelco que ocurrió más cerca de aquí de nuestra ciudad. Este fue en ruta 39, fue hoy, como decíamos, el camión sufrió un fuerte accidente en el que terminó un costado de la calzada pavimentada y con todo su cargamento en la banquina. Este accidente que ocurrió en nuestro departamento no involucró a otro vehículo y afortunadamente solo se registraron daños materiales y la pérdida del cargamento de ajos que transportaba este rodado pesado proveniente de Brasil. Según detallaron fuentes policiales, este accidente se provocó luego de que el conductor perdiera levemente el control y que mordiera la banquina, como se dice normalmente. Sin embargo, aún se desconocen los detalles de este caso. Bueno, son la verdad que impactantes las imágenes allí, el cargamento de ajo de este camión que provenía de Brasil. En el lugar del incidente intervino personal policial de la localidad de Caseros. Ellos fueron los que estuvieron trabajando. Y allí vemos las imágenes, bueno, que el chofer de este camión quedó ileso por suerte y lo único que, como decíamos, que se tuvo que lamentar fueron las pérdidas materiales. Y allí vemos, la verdad es que son realmente impactantes las imágenes. Ahí vemos cómo se fue desparramando por todo el lugar. Pero bueno, afortunadamente, repetimos, el camionero no sufrió lesiones de gravedad. Por otro lado, en las inmediaciones de Villa Elisa, en la ruta 130, esta madrugada un fatal accidente tuvo lugar, como decíamos, en la ruta nacional 130. Allí un camión con acoplado cayó al arroyo Perucho Berna desde un puente en inmediaciones de la localidad de Villa Elisa. Aún se desconocen los motivos de este accidente que ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la mañana. Sin embargo, se pudo constatar que no se vieron involucrados otros vehículos directamente y que el conductor lamentablemente falleció dentro de la cabina, que quedó completamente sumergida en el agua. La víctima fue identificada como un hombre de 50 años, oriundo de San José, de la localidad aquí cerquita de Concepción del Uruguay y San José. El chofer era de la empresa Las Camelias y estaba encargado de trasladar un cargamento de pollos. El tránsito sobre la calzada se vio reducido mientras intervenía una brigada de rescate acuático junto a personal de la policía de la comisaría La Picada y una brigada de bomberos local. Un agente de la fuerza detalló quedó atrapado en la cabina, dijo, bajo el agua, según lo que se pudo constatar por la gente de la brigada de rescate acuático. Pero como estaba aprisionado, no se lo pudo sacar. Y además agregó que en ese puente no suelen ocurrir accidentes. Está cerquita de una rotonda, así que no pudo haber ido a gran velocidad este camionero. Así que bueno, seguramente se continúen con las investigaciones, a ver qué fue lo que ocurrió, por qué se produjo este trágico accidente en ruta 130. Comentarios a través de nuestro número de WhatsApp. Bueno, este mensaje dice, quiero saber por qué no ingresan las vacunas para la neumonía, segunda dosis Neomo 23. El año pasado nos dimos la primera dosis y ya deberíamos habernos vacunado con la segunda. No hay en ningún centro de salud esta vacuna. Por otro lado, otro de los mensajes nos pregunta, ¿los recolectores de residuos están de vacaciones? Hace una semana no levantan la basura del canasto en pleno centro, en Reibel y Rocamora. Bueno, otro de los mensajes también
Bueno, no llegué a leerlo, pero tenía que ver con la vacunación en los barrios. Ahí dice, me alegra que vayan a vacunar a los barrios. Todavía hay gente que no se anima. Y sí, esto se los decíamos ayer también. Hay que animarse a ponerse la vacuna, no pasa nada. Solo en muy poquitos casos se tienen algunos síntomas febriles y dolor de cuerpo y demás. Pero bueno, no son todos los casos, son muy poquitos con algunas vacunas. Pero bueno, por supuesto que la vacunación es fundamental y esto lo afirman todos los médicos, todo el personal de salud para... que sea más leve los casos de coronavirus en el caso de que les toque. Y también, como decían los funcionarios de la provincia, seguir manteniendo las medidas de autocuidado. Es fundamental. Bueno, y este perrito se encontró en el barrio La Rural. En los momentos de los festejos por la Copa América, por Argentina campeón de la Copa América. Así que, bueno, si perdiste este perrito, si se fue de tu casa, está en barrio La Rural. Se pueden comunicar con nosotros para que les contactemos con la persona que lo encontró. Y saludamos, por supuesto, también a todos los cumpleañeros. Saludamos a Dayana Moreira y Marcelo Folanier, nació Eliseo, tan esperado, así que bueno, los felicitamos a ellos. Bueno, y esto es calle La Balta, dice intransitable, quedó después de hacer el asfalto en calle Artús. ¿Y quién arregla esto? Nos pregunta este vecino. Bueno, y este video nos mandaron también, esto es en Carosini, entre 12 de octubre y Alais. Siguen sin arreglarla, seguimos inundándonos. Hace meses venimos reclamando. La semana pasada se presentó una nota en la mesa de entrada de municipalidad, pero aún no tenemos respuesta. Bueno, muy bien, tenemos que hacer una pequeña pausa en Somos Noticias y como todos los miércoles nos vamos con un toque de filosofía. Desde la antigüedad hubo seres humanos que imaginaron sociedades mejores que esta, o que la que vivían. Ideales, perfectas, inmejorables. Entre ellos Platón o Agustín de Hipona, pero también filósofos árabes, chinos, indios. La humanidad desde hace mucho tiempo sueña con sociedades mejores. ¿Y cuántos de esos sueños, una vez concretados, nos parecen obvios, necesarios, indiscutibles, como el descanso semanal, como la jubilación, como la existencia de hospitales públicos? Sin embargo, en su momento parecieron sueños muy difíciles de realizar. A esos diseños de sociedades felices y perfectas se los llamó utopías. La palabra viene del griego y significa no lugar, un lugar que no está. Utopía fue el nombre que le puso Tomás Moro, un escritor y político del siglo XVI, a una isla en la que imaginó una sociedad ideal para su parecer y para el de algunas personas de su época. Por ejemplo, en la isla de Utopía había esclavitud, pero la gente no se compraba o se vendía, sino que eran esclavizados como forma de castigo por los delitos que se cometían. La palabra utopía estuvo mucho tiempo desacreditada. Proponer algo muy audaz era descalificado como utópico, pero a pesar de eso, todavía muchas personas sueñan que las cosas puedan ser mejores para todos.
Una de esas personas es Rutger Bregman, autor del libro Utopía para Realistas, un pensador de los Países Bajos, ese país al que llamábamos Holanda, pero en realidad Holanda es parte de los Países Bajos. En su libro, Bregman invita a pensar que las cosas pueden ser diferentes, pero no pinta una sociedad ideal, no imagina un sueño de una sociedad perfecta, sino que más bien se dedica a defender tres propuestas específicas para modificar, para transformar por completo las sociedades en las que vivimos. Por eso se llama Utopía para Realistas. Son propuestas que él sostiene que pueden llevarse a cabo. Pero la condición es que generemos conciencia para que esas propuestas se apliquen de manera global, en todo el planeta a la vez. ¿Cuáles son esas tres propuestas? Bueno, la primera es la renta básica, un ingreso universal para todas las personas. Una forma inmediata y eficaz para terminar con la pobreza. Algunos de ustedes quizás recuerden que el año pasado hasta el Papa habló de una renta básica cuando empezaba la pandemia. La segunda propuesta es la de una semana laboral mucho más corta que la actual. Reducir las horas de trabajo prácticamente a la mitad, por supuesto, sin reducir el salario. Eso permitiría redistribuir el trabajo de manera que no haya desempleo, permitiría reducir accidentes laborales, estrés, permitiría avances en temas de desigualdad, por ejemplo, con la cuestión de género. Y finalmente, la tercera audaz propuesta de Bregman es la apertura total de fronteras en todo el planeta, que las personas puedan circular tan libremente como circulan las mercancías o el dinero. Sostiene que eso incrementaría al doble el producto mundial, es decir, que habría más recursos para esas mismas personas. Lo más interesante de lo que propone Bregman es que en las 300 páginas de su libro proporciona abundante evidencia a favor de estas ideas. Es decir, son audaces, pero muestra que hay incluso investigación científica que dice que son perfectamente realizables. Quiero terminar leyendo un fragmentito de Bregman. Dice lo siguiente: si queremos cambiar el mundo, necesitamos pedir lo imposible. Recordemos que quienes pidieron la abolición de la esclavitud, el sufragio para las mujeres o el matrimonio entre personas del mismo sexo también fueron tachados de lunáticos, hasta que la historia demostró que tenían razón. Si alguna o alguno de ustedes les interesa leer este libro, me lo piden y se los mando en PDF. Hasta el próximo toque. Personal prepago Viví Recargado y navegate todo. Y cuando hablamos de navegar, no estamos hablando de un barco. Comprá tu chip, recarga solo 350 pesos y por 30 días tenés un giga para navegar, más llamadas a otras compañías y WhatsApp gratis. Actívalo en la app Mi Personal. Ser productor es un trabajo día a día, con pequeños gestos y grandes esfuerzos para poder crecer. Cuando pensás que el camino se hace largo, siempre hay una mano que te ayuda a propulsarte. Gracias a ese apoyo, seguimos acá, seguimos produciendo y llevándolo a todos lados. Apoyar las economías regionales es cuidar el futuro. Gobierno de Entre Ríos. Concepción del Uruguay posee uno de los colegios más prestigiosos del país, donde estudiaron 5 presidentes latinoamericanos. Tiene una oferta educativa con 4 universidades, de las cuales 3 son de gestión pública.
Estudiantes de toda la provincia se congregan durante el año lectivo para formarse. Concepción del Uruguay es polo educativo. Carnaval es tu lugar, muy cerquita de tu hogar, donde siempre encontrás pollo fresco y mucho más. Tiene mucha variedad para platos de verdad. Dan sonrisa a tus comidas para toda tu familia. Frescos para tu día con Carnave todos los días. Hagamos una ola de cuidados para vencer al coronavirus, lavándonos las manos, manteniendo una ventilación cruzada, respetando el distanciamiento, siempre con tu mate y usando barbijo. Unidos, prevenimos el avance del coronavirus. Gobierno de Entre Ríos. Este miércoles gris en Somos Noticias, 13 horas 44, 45 minutos, ahí me cambió justito, 13 grados 8 décimos la temperatura aquí en Concepción del Uruguay y todas las gotitas en nuestra cámara de exteriores, sigue lloviendo, ¿seguirá la lluvia hasta cuándo? ¿Qué dice, señor director? ¿Va a seguir? Sí, me parece que sí, hasta mañana, dice el servicio meteorológico. Vamos a continuar. Ayer justamente veníamos transitando allí por 9 de julio y queríamos mostrarles estas imágenes, esta obra que se inauguró el sábado, que tiene que ver con el monumento a Pancho Ramírez, a 200 años de su muerte. Y queríamos saber un poco más de esta obra. El autor de la misma, que se llama Daniel, que hace 20 años vive en Argentina, él es ruso, fue el encargado, viene de visitas, tiene familia aquí en la ciudad de Concepción del Uruguay, así que bueno, se contactó con el municipio y ellos le pidieron, le encargaron esta obra, que la verdad es hermosa. Nosotros estuvimos ayer viendo los detalles ahí de cerquita y nos sorprendió todo esto, por eso hablamos con Daniel, le preguntábamos primero sobre su vida, cómo fue convocado, cómo vino a la Argentina, por qué y cómo se da esta pasión por la escultura. Lo escuchamos. Yo soy ruso en realidad, vine en el año 99 acá, a los 12 años, y vivo en Buenos Aires, y mi novia es de Concepción y hace 6 años que somos novios ya, y como vengo acá todo el tiempo y me encanta la ciudad y es un honor haber hecho la obra esta. Y como pasaba por acá dejé una carpeta en la municipalidad y tuve la suerte de que me eligieron, me contactaron para realizar el monumento ese y... Claro, de ahí surgió todo. De ahí surgió todo y la verdad que... Bien, ¿y cómo viniste? ¿Por qué viniste a la Argentina? Vine por mi madre, porque la situación económica en Rusia estaba medio inestable y... Ajá. Y bueno, cuestiones de la vida. ¿Tenían familia acá? No, mi madre se había casado con un argentino, que después se separaron. Bueno, pero llegamos acá y bueno... Hace ya más de 20 años que vivo en Argentina. Bien. ¿Y cómo te formaste en artes plásticas? La verdad fue todo autodidacta. Mi madre es escultora, también pintora. Y bueno, ahí es un poquito de genética, un poquito de transmisión. Así de, me enseñó algunas cosas, pero yo soy como muy de meterme a estudiar algo que me gusta. Claro, así que bien. Por mi cuenta fui estudiando. Genial eso. Y contanos sobre la obra, ¿de en qué material está hecha? La obra está hecha en técnicas mixtas, la verdad que mezclé todo lo que podía. Uh-huh. Básicamente es arcilla, pero también mezclé impresión 3D, ya que trabajo tanto en 3D como en todos los medios que pueda. Uh-huh. Lo primero se hace con una estructura de hierro, después se le pone telgopor para que no pese tanto la obra, porque... Ya con el telgopor y la arcilla pesó como 160 kilos más o menos. Bueno, después se le pone arcilla, una capa de 2 centímetros más o menos, y se va trabajando todo eso y algunas piezas las imprimí en 3D, como las botas, por ejemplo. Se nota que tiene una textura de cuero que es difícil de replicar, además no se puede, obviamente, todo. Es más fácil en 3D. Y después se le hace un molde, una vez que esté todo terminado, un molde de caucho, se le hace un contramolde de fibra de vidrio.
para que se mantenga rígido el caucho, y después se hace una copia en fibra de vidrio y resina. Uh-huh. Y después las piezas que son las riendas, las espuelas y los estribos, todo eso es hierro. Uh-huh. Hierro doblado, soldado a mano, así, todo unido por dentro. Tiene un poco de todo, de verdad. Un poquito de todo, la verdad que sí. ¿Cuánto tiempo llevó la obra? La obra llevó aproximadamente 2 meses. Uh-huh. Fue así, palo y palo, por una cuestión de fechas del bicentenario. Y... ¿Te lo habían pedido en poco tiempo? Sí, o sea, como se terminó de decidir más o menos hace 2 meses, y bueno, es como suele pasar con ese tipo de trabajos. Así. Pero sí, estuve 10 horas por día más o menos metiéndole, así que dejé todos los otros trabajos de lado que tenía pendientes, así que ahora tengo que volver. Bueno, y es realmente maravillosa esta obra, se los recomiendo, cuando tengan un ratito, el domingo salen a dar una vuelta, bueno, pasen, bájense del auto, miren, los detalles son realmente súper delicados, destacados, y por eso nos llamó mucho la atención y por eso queríamos conocer un poco de la historia de Daniel, y cómo surgió todo esto, este pedido del municipio, esta concreción de esta obra en tan poco tiempo, y le preguntábamos también si es la primera obra que él tiene, la primera escultura que realiza solo y que está emplazada en un lugar público, que todo el mundo la puede ver. Y le preguntábamos su sueño, ¿qué es lo que aspira con esta profesión? Hace más o menos 10 años ya que soy 100% escultor, trabajo mucho con otros escultores, con estudios de esculturas, soy como un poco freelance. Uh-huh. Y algunas obras propias, pero todavía no las expongo, pero tengo pendiente eso de la exposición. Y trabajo mucho en 3D, capaz que para España, para coleccionables, para juguetes, lo que sea. Qué bueno. Y ¿has hecho otros monumentos así que han emplazado en otras ciudades? Yo solo no hice ninguno así grande. Sí hice obras pequeñas, pero con el estudio Pugliese, que es con el que trabajo en Buenos Aires, que es el estudio más importante de cultura, sí hicimos para todo el país, hay un montón en todos lados, obras grandes, chicas, todo lo que es calle Corrientes en Buenos Aires, así que sí, hace 10 años que venimos a full metiendo eso. Bien, me imagino que lo más difícil debe ser esto de dar con los rasgos exactos, ¿no?, de la persona. Uno ve, está bien, a Francisco Ramírez lo conocemos por los dibujos, por las fotos, por lo que hay, pero digo, lo ves y es Pancho Ramírez el que está ahí en ese caballo. Eso debe ser la parte más difícil de la obra, me imagino, ¿no? Sí, yo me especializo en rostros, básicamente, es lo que más hago y lo que creo que mejor me sale. Y sí, como de Pancho no hay tanta referencia visual, como agarré las imágenes más conocidas y fui escuchando documentales, historias y traté de como de absorber todo eso y como que vaya permeando ya en la obra. Y bueno, ¿y qué te gustaría? ¿Cuál es tu sueño como escultor? ¿Lo máximo que aspirás o al menos hoy? Me gustaría hacer obras propias y exponerlas, aparte de los trabajos de ese tipo, y hacer monumentos, capaz que ampliar la escala un poquito. Uh-huh. Así que, bueno, esto me abrió un montón de puertas también. Espero trabajar más con la municipalidad, que me ayudaron un montón con todo el tema de referencia, el Instituto Remediano también. Y sí, espero trabajar más y capaz con más tiempo y hacer obras más grandes. Sería un honor, la verdad. Bueno, me imagino que una obra, y más emplazada en un lugar como este, al aire libre, donde pasamos todos los días, tiene eso, ¿no? Que dejas tu huella acá en la ciudad. Sí, totalmente. Para mí es mucho más importante que hacer algo en Buenos Aires, porque ahí pasan y pasa desapercibido en un segundo, y acá me saludan hasta la gente del kiosco que me conoce, y la verdad que es un gran honor formar parte de la ciudad.
Bueno, tenemos más mensajes de la gente. Dice, extraordinaria la actitud de Wilton, Alfredo y sus equipos. Esto en relación a la nota que pasábamos ayer. Son un ejemplo a seguir. Muchas gracias a todos los que hicieron posible llevar el agua a Itapirú. Otro de los mensajes, escribo para reclamar por la farola que no funciona en Santa Teresita y Chacabuco. Hace casi un año que no hay luz. Bueno, y también tenemos más mensajes que nos llegan a través del WhatsApp. Se perdió un arito, dice, como este que vemos allí en imágenes, se gratificará a quien lo haya encontrado. Un aro argolla tipo cubano, dice, se perdió en inmediaciones del centro comercial o la manzana de librería Da Vinci. Si alguien lo encontró y puede llevarlo, lo pueden dejar en Posadas 618. Saludamos también a todos los cumpleañeros. Porque están buscando a Yumi, este perrito, en zona Cristo de los Olivos. Mali la está buscando. Por favor, quien lo haya visto, que se comunique. Ahí les contamos los datos. La última vez que fue visto fue el 20, en 26 del Oeste y Alberdi. Bueno, estos son los poquitos datos que tenemos. Si alguien lo vio, se comunica con nosotros que vamos a reenviarle el mensaje a quien nos mandó. Y hace un ratito les preguntábamos qué estaban haciendo en estas vacaciones de invierno. Bueno, Joaquín nos cuenta que está paseando en la casa de la abuela, jugando la lotería, las cartas, de todo un poco, pero feliz, disfrutando las vacaciones. Duermo hasta tarde. Bueno, qué envidia, Joaquín, qué lindo. Te mandamos saludos y felices vacaciones. Y Lionel está aprovechando hacer un poco de música en estas vacaciones, así que también les agradecemos por contarnos qué están haciendo en estas vacaciones de invierno. Les dejamos la inquietud para que nos sigan mandando y en esta semana y la próxima vamos a seguir compartiendo sus imágenes. Tenemos que hacer la última pausa en Somos Noticias. Quédense con nosotros, ya volvemos. Destacados de la semana. Convocan a jóvenes entrerrianos mayores de 18 años a vacunarse contra el COVID-19. Se encuentra abierta la inscripción para mayores de 18 años sin factores de riesgo que quieran recibir la vacuna contra el COVID-19. Construirán 18 centros de desarrollo infantil en Entre Ríos. El gobernador firmó un convenio con ministros nacionales para la construcción de 18 centros de desarrollo infantil en 16 localidades. La provincia es la primera en avanzar en este acuerdo. Bordet firmó contratos para el inicio de 4 obras. El gobernador encabezó el acto de firma de contratos para obras en 3 escuelas de Cerrito, Strobel y Villaguay, y en la biblioteca provincial. Hay una inversión del gobierno provincial muy fuerte para generar obra pública, pero por otro lado también mejorar, como en este caso la calidad educativa o como en el caso de la biblioteca de Entre Ríos, preservar el patrimonio cultural e histórico. Gobierno de Entre Ríos. Roberto Rodríguez López te presenta GHE. Gastronomía, eventos, entrevistas, invitados muy especiales. Te vas a reír un montón, cocinando o conociendo personas increíbles. No te lo pierdas por Somos Concepción. Arranca el premio Abanderados y todos nosotros podemos ser parte de esta misma historia. Si conoces a alguien que te inspire, que sabes que es solidario, que tiene una organización, una institución y que le quieras dar una mano, postulá ya mismo a tus candidatos. Entrá al 13tv.com y cliquea en el banner de Abanderados. Hay más de 2 millones de pesos en premios para que continúe con su obra solidaria. Su historia va a inspirar a millones de argentinos. Muy bien,
estamos llegando al final de Somos Noticias. Queríamos recordar esta información porque han llegado muchísimos mensajes preguntando por la vacuna Sputnik, por la segunda dosis de Sputnik V. ¿Qué pasa? Lo dijo el doctor Miguel Toledo también hace poquito en una nota. Están llegando muy poquitas dosis, de a muy pocas dosis. La vacuna Sputnik no se pueden... los dos componentes, la primera y segunda dosis, son distintos, son complementarios. Por eso es que se vacuna con primeras dosis, pero las segundas no llegan. No están llegando a Concepción del Uruguay, por eso no se están aplicando. Mucha gente nos dice, ya se cumplieron los 3 meses, ¿qué pasa? Bueno, no se vence la vacuna una vez que está aplicada, está en el cuerpo. Hay que esperar un poquito más, no han llegado las vacunas, seguramente cuando lleguen los van a estar llamando y si no los llaman y le dan un turno, seguramente van a decir si es con llevando el DNI de manera espontánea, pero quédense tranquilos que van a llegar las segundas dosis. No han llegado, no hay, no se puede poner segunda dosis de otra vacuna, así que bueno, paciencia nada más, lo volvemos a decir porque, bueno, como les decía, hay muchísima gente que nos está escribiendo preguntando por la segunda dosis de la Sputnik V. Vamos a compartir los últimos datos antes de irnos. Bueno, ¿va a seguir lloviendo? ¿No va a seguir lloviendo? ¿Qué va a pasar en Concepción del Uruguay con el tiempo? Para esta tarde-noche al menos se prevén lluvias, lluvias fuertes, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Está feo y sí, bueno, hay gente que le gustan los días así. Bueno, a disfrutar, a descansar los que pueden. Bueno, para mañana no se prevén lluvias, cielo con nubosidad variable, sí va a estar más fresquito, 9 la mínima, 16 grados la máxima. Para el viernes también nubosidad variable, 4 grados la mínima, 16 la máxima. Y para el sábado también nubosidad variable, 8 grados la mínima, 14 la máxima. Que me aleja de este mundo. Aquí no queda nada en pie. Farmacia Gargano en Galarza 1652 y Farmacia Flores en Juan Perón 359 son quienes están cumpliendo con el servicio de turno hasta mañana a las 8 de la mañana. Muéstrame tu sol. Muy bien, y nosotros nos vamos a despedir, nos volvemos a encontrar mañana a las 13 con toda la información de la ciudad. Aprovechen este día para descansar y mirar algo en la pantalla de Somos Concepción del Uruguay, miércoles de programación local, así que no se lo pierdan. Nosotros nos reencontramos mañana, que tengan un hermoso día. Te doy palabras de placer. De tus ojos.